Hola, muy buen día compañeros, espero que estén pasando una buena tarde. Mi nombre es Oscar Venegas y hoy ven este video para que les explique algunos de los componentes del diencéfalo. Podemos comenzar diciendo que esta forma la porción central del encéfalo. De hecho, algunos autores la mencionan como encéfalo intermedio. Este está ubicado entre el telencéfalo, del cual lo separa la cápsula interna, y el mesencéfalo. A grandes rasgos, está rodeado por los hemisferios cerebrales, exceptuando la superficie basal del cerebro, donde esta parte se asoma, por así decirlo, al exterior. Podemos definir al diencéfalo como el conjunto de estructuras nerviosas que se organizan en torno al tercer ventrículo, pues en sí se comprende de cuatro componentes o regiones en general a cada lado, los cuales son el tálamo, el hipotálamo, la región subtalámica o subtálamo, y el epitálamo. Primordialmente debemos saber que el tercer ventrículo es una cavidad en la parte media del cerebro. Esta tiene forma de embudo, un embudo estrecho en sentido transversal, cuya base está dirigida hacia el dorso y el cuello orientados hacia abajo, en continuidad hacia la hipófisis. Este se comunica con el cuarto ventrículo por medio del acueducto mesencéfalo y con los dos ventrículos laterales mediante los agujeros interventriculares. Este presenta dos paredes laterales, una pared anterior, una posterior, un suelo y un techo. Bueno, pues en este punto no se hablará del tálamo, puesto que hay otro punto asignado a este. En esta ocasión vamos a hablar del epitálamo, del metatálamo y del subtálamo. Y si te estás preguntando dónde salió el metatálamo, yo también lo pregunté un tiempo, pues espera un poquito. Empezaremos con el epitálamo. Este está conectado al sistema límbico. Este forma parte de la pared posterior del tercer ventrículo y se le considera un conjunto de estructuras, las cuales son la avénula, la cual es una pequeña zona diencefálica que ocupa el denominado triángulo de la avénula y está situado sobre la esquina posteromedial del dorso del tálamo, también a la comisura avenular y a la comisura posterior, además de la glándula pineal, que es un órgano endocrino, que bueno, este es un, también se va a ver en otro punto, pero es un órgano endocrino que desempeña un papel importante en la regulación de ritmos cardíacos. Pero sí, bueno, aquí es otro punto. Bueno, el epitálamo es el que se va a encargar de la gestión de los ritmos cardíacos y del reloj biológico para la utilización de energía, gestión del sueño, además de participar en el crecimiento y desarrollo sexual. El subtálamo o la región subtalámica es una zona muy oculta del cerebro, dispuesto como una encrucijada entre el tálamo y el mesencéfalo. Este está limitada por arriba por el tálamo, lateralmente por la cápsula interna, medialmente por el tercer ventrículo, por debajo por el surco hipotalámico y por el pedúnculo cerebral con sus núcleos. El subtálamo está constituido por varios núcleos neuronales, estos empotrados entre fascículos de sustancia blanca. Algunos de los núcleos de esta región son núcleos del mesencéfalo que invaden rostralmente al subtálamo. En un corte frontal, efectuando por detrás de los tubérculos mamilares, puede apreciarse la organización de esta región, pues los extremos rostrales del núcleo rojo y de la sustancia negra estos van a penetrar en el subtálamo como continuación del tegmento mesencéfalo. Bueno, junto a ellos se disponen masas grises específicas del subtálamo, como zonas del núcleo subtalámico, la zona incierta, que está, se va a encargar de separar el núcleo subtalámico del tálamo, y los núcleos del campo perisonal. La participación del subtálamo esta se encuentra en relación a los movimientos corporales. Ahora, por debajo del relieve del bulbinar, se observan dos pequeñas masas redondeadas que corresponden a dos importantes núcleos. Son los cuerpos geniculados lateral y medial. Y el conjunto de estos lo vamos a llamar metatálamo. Y ahí salió. A este se le anexan las vías auditivas, porque bueno, recibe al lemnisco lateral y un tálamo al folículo inferior. Y por otro lado, el lateral, este se le anexan las vías ópticas, y recibe recibe el tracto óptico y se proyecta hacia la corteza occipital. Para finalizar, hablaremos de los pares craneales 2 y 3, los cuales son el nervio óptico y el oculomotor. El par craneal número 2, también conocido como nervio óptico, emerge cerca del polo posterior de cada globo ocular. Está constituido por los afines de las células ganglionares de la retina. En sí, esta se desarrolla a partir del diencéfalo,
por lo que se le considera una parte del sistema de nervioso central, y con esto se va a permitir la transmisión de información del ojo hacia el cerebro mediante esta unión. Mientras tanto, el par craneal número 3, o también conocido como nervio oculomotor, emerge de la cara anteromedial del pedúnculo cerebral. Sus fibras alcanzan este origen atravesando el pedúnculo, en particular la sustancia negra de atrás hacia adelante. Este se va a encargar de la función motora y parasimpática del ojo, controlando el movimiento ocular, el tamaño de la pupila y se conecta con la retina. Muchas gracias, compañeros, espero que sigan pasando una agradable tarde y si no la tienen, pues solamente sonrían como Bárbara de Regil lo dice.